Efectivamente, el día de hoy ya tenemos lista la orden de compra, que se les va a hacer llegar una copia a todos ustedes, y también para opinar, para dar a la opinión de la gente, que ya estamos recepcionando el día de hoy, como ustedes están viendo, el paquete de compras, la adquisición que se ha hecho de los 100.000 soles que nos ha enviado el gobierno. En total sale, el monto total de esta compra es por 99.375 soles, que en total serían 1.250 canastas, a un monto aproximado de 80 soles, ¿no? 1.200. ¿Qué es lo que se ha adquirido, señor gerente, en esa compra? ¿Y quién ha sido la empresa ganadora aquí en la... ¿Ha sido en la provincia de La Convención? Sí, definitivamente, ha sido en la provincia de La Convención. Es, la empresa es Corporación Mabalú EIRL. Los productos que nos están trayendo son aceite vegetal, arroz por 5 kilos cada paquete, avena por 150 gramos, azúcar rubia por 5 kilos, conserva de 155 gramos, fideo surtido, leche en tarro por 400 gramos y lentejas. Esos son los productos que estamos recepcionando el día de hoy, que están en la orden de compra número 244. Como les digo, que les voy a alcanzar una copia, ¿no? ¿La adquisición ha sido por un concurso? ¿Cómo ha sido la modalidad? La modalidad es adquisición directa, pero como ven acá en el expediente hay 3 cotizaciones correspondientes. ¿Quiénes se han presentado? A ver, vamos a ver quiénes son los que se han presentado. Corporación Mabalú, que es la que ha ganado. También está Representaciones Santo Domingo y también Corporación Victoria Perú SAC. Son las 3 que han cotizado, y los cuales lo que nos ha ofrecido mejor precio y más rápido el tiempo de entrega ha sido pues lo que es la empresa Mabalú. Señor gerente, ¿desde cuándo van a empezar a embolsar esos productos? ¿Cuándo se va a hacer la entrega? Porque ya hay realmente la población está ya empezando pues ahora a pedir esos productos por parte del gobierno. Esa es una primera parte, ¿no? Sí, efectivamente. Como estás viendo, ya nuestros compañeros de la municipalidad están acá presentes, ya están acá haciendo la descarga, y el día de hoy, hoy mismo, vamos a hacer ya el empaquetado. Embolsado. Vamos a hacer el embolsado, el empaquetado. Ya también nos han traído los costales, como ustedes están viendo, son 2.500 costales, exactamente por 1.250 por la compra, la adquisición del Estado, los 100.000 soles, y 100.000 soles de RDR, que también se aprobó en sesión de consejo, los cuales también ya van a llegar el día de mañana. Hoy día vamos a terminar con la adquisición de los 100.000 soles del Estado, hoy día empacamos, y de repente desde mañana temprano ya estamos empezando a repartir, de acuerdo también a las actas procesadas que tienen del empadronamiento, ya que está acá el padre, está la profesora Prisca, que son miembros y presidentes del comité de multisectores, ¿no? Estamos viendo que también han traído una balanza electrónica ustedes para poder hacer el techo de fiscalidad exactamente, ¿no? Eso ya no entra almacén, de frente al cabo. Definitivamente, esto es parte de la municipalidad, es el almacén de la municipalidad también, porque el espacio tiene que ser más amplio. Nuestro almacén en la municipalidad es pequeño, pero estamos acondicionando este ambiente, puesto que es más amplio, y además también de acuerdo a razones de salubridad, nuestra gente tiene que estar separada, ¿no? No tiene que estar junto, por lo cual se ha determinado traerlos a este local, que es el Coliseo Municipal. No tienen que venir al coliseo, se va a hacer la entrega a domicilio por domicilio a los que han sido empadronados. Definitivamente, la ley es clara, la ley dice que se tiene que entregar domicilio por domicilio. No se va a hacer ninguna entrega dentro de estas instalaciones ni en la municipalidad, tan solamente en la recepción y empaquetado. A partir del día de mañana ya nosotros estaremos haciendo las entregas correspondientes, ya estaremos brindando los horarios, para que también no se pueda duplicar, pero como va a ser casa por casa, no va a haber ningún tipo de duplicidad, ¿no? ¿Cuántos exactamente bolsas se va a hacer? 1.250 bolsas, que es de lo que hemos dicho. 50% rural y 50% en la ciudad, ¿va a ser así? Exactamente, es lo que se ha quedado, 50% rural, 50% la ciudad. Como les digo, esta entrega es la primera parte de la entrega de los 100.000 soles del Estado. El de RDR ya va a venir el día de mañana. También ¿cuándo se va a hacer la de RDR? También el día de mañana ya debe estar llegando. Por eso hoy hemos citado a todos nuestros compañeros de trabajo para que el día de hoy terminemos el empaquetado. ¿Esa desembolsó de 100.000 del RDR? El desembolso de 100.000 soles va a llegar mañana a los productos. Entonces estamos en ese tema con el jefe de logística para que de una vez nos traigan también. Por eso el día de hoy se ha citado a todos los compañeros de trabajo de la municipalidad para culminar hoy día el empaquetado de las primeras 1.250 bolsas alimentarias para la repartición, ¿no? Okay. ¿Es otro proceso el que se va a llevar para la compra de los 100.000 soles de parte de la municipalidad? Definitivamente, es otro proceso independiente, es otro proceso. Se ha hecho las cotizaciones correspondientes, el día de hoy va a salir las órdenes de compra. Al parecer también ya los empresarios ya han quedado sin stock. Al parecer van a ser 2 o 3 empresarios que vamos a tener que dividir entre 3 porque no están con stock los empresarios, ¿no? Ya ves que ahora también nos han traído, el 100% nos está dando Mabalú y al parecer también se ha quedado sin stock. Entonces otras empresas que ya bambinas que tienen parte stock, partes productos, de igual manera se va a hacerse la adquisición con todos ellos, ¿no? Okay. La mejor transparencia posible para evitar posteriores problemas, ¿no? Y de repente malos comentarios, ¿no? Ahora inclusive estamos verificando cuánto ha sido la compra, valor de cuánto ha sido la compra y cuál es el saldo que se tiene en vista de que también se tiene que comprar otras cosas, ¿no? Llámese las bolsas, todo eso. Bueno, esa adquisición es primera parte por parte del gobierno, luego viene por el RDR, ¿no? Así es, esta adquisición es primeramente lo del gobierno, ¿no? Y posiblemente entre mañana o pasado va a estar llegando lo que es la adquisición de parte de la Municipalidad Provincial. Se han ampliado, ¿no? Estaban previstas para 1.000 bolsas, pero ahora son 1.250 bolsas que se va a hacer, ¿no? Así es, en un principio se había quedado en que cada bolsa iba a contener la cantidad de 100 soles, pero ahora viendo las necesidades de toda la población, se ha visto por conveniente que las bolsas contengan solamente el valor de 80 soles, lo que quiere decir que lo que se iba a dar en un principio solamente a 1.000 familias, ahora se va a darse a 1.250 familias. Eso por parte del gobierno y los otros 1.250 familias por parte de la municipalidad, lo que quiere decir que nosotros tenemos que estar cubriendo 2.500 familias en total con esto lo que es los apoyos que se van a dar. Muchas gracias, profesora. Por nada, gracias. Profesora, respecto a los apoyos que usted recibe de la población, ¿cuándo se va a hacer la entrega? Bueno, realmente eso debería ser de repente el apoyo que se debería de estar ya dando, ¿no? Pero nos falta un poquito coordinar, ya se ha hecho ya las bolsas correspondientes, ya tenemos listo ya en la casa de Santa Ana, en la casa de Retiro, entonces vamos a coordinar y de repente sean los alimentos que van a salir primero para la distribución, pero lo vamos a coordinar. ¿Ya tiene el número de familias identificadas para hacer la entrega de estas bolsas? Prácticamente estas bolsas se va a incrementar de repente a las 2.500 familias que vamos a dar, de repente daremos un poco más a algunas comunidades o ya me sean algunas familias que necesitan. Saludar a nuestros hermanos de la provincia de La Convención. Nosotras en nuestra labor de fiscalización justamente estamos verificando la entrega de los productos por parte de la empresa que ha sido ganadora. Como podemos apreciar, ahorita en estos momentos estamos en el Coliseo verificando cada uno de los productos que vienen ingresando, teniendo en cuenta que el gobierno ha desembolsado a la municipalidad el monto de 100.000 soles, 100.000 soles que de ellos está gastando 99.375 soles. El saldo de los 625 soles va a ser para la adquisición de sacos, el embolsado y todo ello. Obviamente también se nos va a dar la documentación correspondiente tanto a la comisión y tanto a los regidores quienes cumplimos esa labor de fiscalización. Quiero indicar a la población que este trabajo que ha encabezado el párroco, la municipalidad, integrantes de juntas vecinales, no es fácil. Ir a casa por casa o algunos sectores no es una tarea pues de que acabas en un momento o en unos días. Aún hay algunos empadronadores que todavía no han traído los padrones para que se pueda incluir a las familias más vulnerables. Esta información se le está dando al padre para que el padre pueda pasar a los profesionales de informática y puedan procesar la información correspondiente. Actualmente esta es la compra del gobierno central. ¿Cuánto sería la compra de parte del aporte de la municipalidad de los 100.000 soles? De los 100.000 soles, me imagino que recién también se está procesando, todavía estamos iniciando con el aporte de lo que ha desembolsado el gobierno central. De los 100.000 soles también se va a hacer la adquisición de otras 1.000 bolsas, para que sean en este caso las bolsas que puedan ser destinadas a las personas más vulnerables. Hay que también entender, y quiero felicitar también a algunos funcionarios de la municipalidad, que han también dado su aporte para que no pueda llegar solamente a 2.000 familias, sino que lleguen a más familias. Sabemos que no va a ser suficiente, pero estamos en esa tarea ardua de identificar a todas las familias vulnerables. Quiero pedir a la población que tengamos un poquito de calma. La tarea no es fácil, es un poco difícil, pero creo que todo el equipo que está coordinado, en este caso encabezando nuestro párroco, el alcalde provincial, todos los funcionarios, presidentes de juntas vecinales, están en ese camino para procesar esta valiosa información que va a ser pues de mucha ayuda para aquellos hermanos que han dejado de percibir un pequeño ingreso económico por este tema de la cuarentena. Al igual que se ha hecho el empadronamiento, también la entrega de estos apoyos va a ser a domicilio. Así es, tal como lo ha decretado el gobierno, tiene que ser a domicilio, casa por casa. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar el aglomeramiento de personas, justamente para que no haya el contagio de esta epidemia, esta pandemia que pues ha azotado a todo nuestro país a nivel mundial.